tarde de martes, martes 5 de julio del 2022. Y ya estoy viendo que en nuestra página de Facebook tenemos más de 217 personas que están mirándolo. Muchísimas gracias a toda la gente que están conectada también en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, denle a las campanitas para que cuando estemos al aire le entre la notificación a su teléfono, computadora o tablet. Y muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi Carly, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, muy feliz. ¿Qué tal de fin de semana? Muy bien, ¿qué 4 de julio? Uy. ¿Qué 4 de julio, señoras y señores? Día de la Independencia de la Yuma. Fue increíble los fuegos artificiales, la alegría de todo el mundo. Qué distorsionado está ese himno, pero bueno, no importa. Baja un poco el volumen, por favor. ¿Qué hiciste el 4 de julio? Ay, mi vida, ¿qué no hice? Sí. Me fui a Universal Studios con toda la familia, con okay. Mis hermanos y tal. Sí, claro. Normal. Y el sábado fuimos a un parque de agua. Nos ha caído okay. Un palo de aguacero. Después ¿sí? que pagamos los Fast Pass, después que pagamos un dineral, porque sabes que esos parques no son baratos. Bueno, un parque de agua, si está lloviendo, tampoco, no importa. Palo de agua mojando, nos de todas cayó. Formas. Sí, pero no, olvídate. Entonces, pues el domingo dice mi primo, vámonos a un río, un parque okay. que hay arriba de aguas naturales y todo, y vámonos a un río a tienen unas canoas. A remar y unos sí. kayak. Y aquella cosa, me dieron una canoa esa a mí sola, y yo remaba, yo no avanzaba, y yo veía que yo no llegaba al destino, se me viró aquella canoa, se me mojó la canoa aquella completa. Ah, ¿se te mojó la canoa? Sí. Bueno, completamente. Eso en otro país. Eso en otro país. No recuerdo en qué país. Pero cuando una mujer dice, en varios países, ¿no? Cuando una mujer dice, se me mojó la canoa. Qué mal pensado. Va en Panamá, ¿no? En Panamá se... Tú tienes experiencia. En Argentina también. En Argentina también, ¿no? Así que se te mojó la canoa. Bueno, se me viró aquella cosa y yo. Claro. Y entonces empezó a tronar. Se te mojó y se te viró. Se me viró. Empezó a tronar, el cielo se puso negro y empezó a llover en aquel río. Yo le decía, yo no veo el final de esta cosa. Ah, María, pero bueno, Dios una experiencia mío. Inolvidable. Y con la canoa sí. mojada, esto debe ser incómodo. Impresionante. Sí. Era poca onda, sí. Impresionante. Angelito, ¿qué te hiciste el día 4? Bueno. ¿Eh? No puedo decirlo. No puedo decirlo. Cogió mucho sol, ¿eh? Cogió mucho sol. Yo celebré desde antes del día 4. Me invitaron a un lugar. ¿A Porsche? Hicieron una... No. A Brickell. Hicieron un barbecue, antiguos amigos. Bueno, digo antiguos porque ya no estoy en ese lugar, pero uh-huh. siguen siendo amigos. Y me invitaron a un barbecue y la pasamos de maravilla. Qué manera de comer carne, cabrón. Me imagino. Eso es increíble. Nadie, ¿qué te hiciste? ¿Estás bueno, yo vi la foto tuya que hiciste un barbecue en la casa. Sí. Dos chorizos y la mitad un bistec. Está bien. Era para dos personas. Ok, perfecto. Clau, ¿qué te hiciste? No, comí asado. ¿Comiste asado? Ay, qué rico. ¿Misa? Ni te pregunto. Tomar cerveza todo el tiempo. Un pelo. Bueno, claro. Nada, eso está cuidando, mi Cali. Está tratando de bajar de peso, de cuidar la figura. Ay, di la verdad, no tiene un peso. ¿Qué está cuidando? ¿De qué cosa? Ay, está arrancada. Ay, mi vida. Está arrancada. Y el marido que tiene, que es mi amigo. Debo decir una cosa, el esposo de Nadai, lo voy a invitar en estos días aquí al show porque es un extraordinario guitarrista. Oh, wow. Sí. Uno de los mejores guitarristas que yo he escuchado uh-huh. en mi vida. ¿Ok? Para que lo sepa. Se llama Jorge. Jorge Almarales. Con uno de los mejores peinados en mi vida. Total. Pero porque se lo hago yo. Sí. Jorge Almarales de Balbuena. Tiene un nombre artístico que te muere. Y hoy también es, hablando de otras cosas, hoy también es el Día de la Independencia de Venezuela. Así mismo. De Venezuela. Así que un aplauso para todos nuestros amigos venezolanos, todos esos venezolanos que ven el show, que viven aquí en la ciudad de Miami, y también a los venezolanos que están en Venezuela y que ojalá que algún día sean libres de esa dictadura que tanto los ha golpeado durante tantos años, al igual que nuestro país. Hoy es el día de Venezuela y además el sábado fue el Día Internacional del OVNI. Dime algo de eso. Increíble. ¿Tú sabes hablar el lenguaje? OVNI. ¿Tú te comunicas con ellos, Carlito? Aquí hay varios. ¿Eh? Ella me llamó. ¿Te llamó y hablaste con ella? Me llamó el sábado, sí. ¿Sí? Me llamó el sábado. Es una paquetera. ¿Y hablaste ese idioma con no, ella? No, pero no, hablo perfectamente español. ¿Se convirtió en entender? Claro, ese audio lo tiene guardado hace rato, yo no sé de dónde, pero bueno. Entonces me invitó ahora, este próximo sábado,
hay una gran fiesta entre varios extraterrestres. Anda aquí, anda, mamá. Ahí voy, anda, ahí voy. Anda ahí, anda. Trina, ahí voy a estar contigo. No te, ya, cállate. Ya, ya, está bien. ¿Tú entiendes lo que ella dice todo? Totalmente. Carlos habla binario de eso. Yo hablo binario. Yo hablo binario. Eres bilingüe, trilingüe, ¿no? No, bueno. ¿Cuántas lenguas hablas? Bueno, ¿para qué te voy a contar? ¿Para qué te voy a contar? Portugués, dicen por ahí. Yo hablo portugués, hablo español, hablo cubano, hablo colombiano. Ruso, hablo un poco ruso. ¿Inglés? También, no, inglés no hablo. ¿Para qué? ¿No? No, he tenido esa clase. Te tengo que llevar a casa para darte un tiempito, para que estés conmigo un tiempito y hablemos inglés toda la semana. Yo voy. Los good morning, los tú sabes, good night, good afternoon. Yo voy a tu casa con una sola condición. A ver, dime. Que te quites el sentido ese. Ay, mira, me pesa. Te queda bonito. Está lindo, Carlito. Está muy lindo. Le pone una tocha en Nueva York. Mira qué lindo. Sí. Alguien que visite la estatua de la libertad a ver si le quitaron la corona. Por favor. Soy la estatua de la libertad de Nueva York ahora mismo. ¿Y por qué se hace así? Porque es que ya está así. No, es que veo que se me... no sé, me tengo que aguantar aquí. Este problema de los ovnis, los extraterrestres, es algo que está... Fíjense que el otro día en Cuba, ya esto es como, salió una nube... Exactamente en Virán, según me cuenta mi asistente política Naday, en Virán sale una nube y todo el mundo, o bueno, casi todo el mundo la asoció a que esa era como una especie de imagen del dictador Fidel Castro. Miren el nivel de locura de la gente, de estar mirando para el cielo, ver una nube y decir, caramba, la imagen de nuestro aguerrido dictador Fidel Castro. ¡Mentira! Yo tengo la verdadera imagen. La verdadera imagen que se vio en La Habana fue esta. Para que lo sepan. ¡Ay, Dios mío! ¡Pánfilo! Mi amigo Pánfilo. Esa es la verdadera nube. Ay, la nube del hambre, la que está arriba de La Habana. Y hablando entre otras cosas. Hoy hace un año de la muerte de Rafaela Carrá también, Carlito. Sí, también de Rafaela. Rafaela. Una gran vedette, una gran artista. Nada, esto es un momento donde yo tengo que estar hablando serio. Si te me pones a bailar como Rafaela Carrá... La bata de Matecasa que ha traído hoy ella. Hoy viene vestida que... Bueno. ¿Cómo sacarla, Carlito? No, sacarla al aire. No. Está linda hoy. No, Rafaela Carrá, gran artista, una gran vedette italiana, conocida a nivel internacional. Un día como hoy, pues dejó de existir. Y fue una pérdida increíble. Mira que yo era admirador de Rafaela. Bueno, sigo siendo admirador. En Cuba, en los años 80, los videos y las musicales de Rafaela Carrá estaban en todos los programas de la televisión cubana. Caballero, esto está malo. Fíjense. Extraterrestre. Después, no sé qué cosa del mono. Ajá. El coronavirus. Y ahora los caracoles africanos. Dime algo de eso. Caracoles africanos que se han visto aquí en la Florida. Por favor, no los toquen. En el condado de Pasco sí, lo encontraron. No los cojan ni nada de eso porque, según tengo entendido, este tipo de caracol transmite la meningitis. Sí. Tengan muchísimo cuidado. Es un caracol que se alimenta de plantas. De plantas incluso que sirven para alimentar a los seres humanos. Así que si usted ve un caracol de eso, llame a las autoridades, díganle que hay caracoles en su casa y que vengan y que lo recojan. ¿Y cómo se llama el parásito? ¿Sabes cómo se llama? Tienen un parásito que se llama gusano pulmonar de la rata, que eso es lo que causa la meningitis. Gusano pulmonar de la rata. ¿Qué nombre tan? ¿Qué coño trajo un caracol africano para acá, para la Florida? ¿Cómo entraron los caracoles aquí en la Florida? ¿Eh? ¿Por la frontera? ¿También? Cuidado, no te tiren uno en la piscina. Bueno, por la frontera están entrando gusanos, están entrando comunistas, están entrando una cantidad de gente descarada, esto no tiene controles. Bueno, hoy tengo tremendo show, señoras y señores. Tengo una invitada muy especial, ay, sí. Pero antes voy a hacer una llamada. Bueno, la invitada especial es nuestra queridísima actriz Susana Pérez. Está con nosotros hoy aquí en el show. Y tengo una llamada telefónica con un gran comediante cubano, alguien que nos hizo reír muchísimo en Cuba cuando pertenecía al grupo Salamanca, es de esa generación. Su apellido es Roche. Su apellido Roche lleva en España unos cuantos años, ya muchos, pero muchos años.
Y, perdón. Sí, ahora voy. Y entonces también me está interrumpiendo. Ahora me interrumpe. Padre. Ahora viene y me dice, contentos. Yo sé. Roche decía otra vez, antes que me interrumpiera, es un excelente comediante que lleva muchos años en España. Y hoy lo tengo vía telefónica. Y a usted le recomiendo que si quiere estar bien asegurado, pues visite las oficinas de Golden Trust Insurance. Les recomiendo todos los seguros, pero el más importante, o uno de los más importantes, es el de automóvil. Yo tengo seguro de casa, seguro de vida, seguro médico, que por cierto me salió muy bien de precio, ¿eh? Sí, ¿no? ¡Oh! Sí. Sí, muy barato. Tengo el Oscar. ¿Estás bien asegurado, Carlito? ¿Qué le dice a quien se casa contigo? ¿Se puede heredar toda esa cantidad de seguro? Ese huevo quiere saber. ¿Tienen, es lo que yo digo. ¿Tienen para la esposa, para la novia? ¿Tienen algún tipo de beneficio de todos los seguros que él tiene? Porque tiene una pila de seguros. Ya me dan ganas de, yo no sé, de hacerle algo. Golden Trust Insurance. Vamos con el comercial de Golden Trust. Sí, tú eres la que metes la pata y me interrumpes, porque entonces empiezas a decirme otras cosas para sacarme de paso, para sacarme de onda. Entonces Mar Herrera está mirando el show y de pronto dice, pero si están hablando de Golden Trust, ¿para qué tú vienes ahora? Que te quieres ir para mi casa. ¿Tú quieres estar bien asegurada? Quiero estar bien asegurada. Es lo único que me interesa. Yo te voy a dar una asegura. Aquí está Golden Trust Insurance. En el verano pueden ocurrir muchos accidentes. ¿Usted está preocupado? Nosotros no. Golden Trust Insurance te tiene cubierto. Estoy tranquilo y sin preocupaciones porque estoy asegurado con Golden Trust Insurance, la calidad del seguro. Yo estoy aquí tranquilo, sin preocupaciones, porque estoy con Golden Trust Insurance, la calidad del seguro. Yo espero que venga. La calidad en seguros. Ese es el yate de Golden Trust Insurance, donde por cierto voy a dar una... Sí, porque yo lo prometí. Lo prometí el jueves pasado, ¿ok? El jueves pasado teníamos... Esa es nada de la productora. Teníamos 8,000 suscriptores en nuestro canal. Y si llegábamos a 10,000, él nos iba a llevar al yate. ¿Quién? ¿Tú? No, yo no. El yate no es mío. El yate es de Golden Trust Insurance. Y a mí me dijeron que cuando llegáramos a 10,000, porque hoy tenemos 10,163 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. A mí me dijeron que cuando llegáramos a los 10,000 suscriptores íbamos a hacer un party en el yate. Golden bueno, Trust Insurance, ya saben. Ya llegamos a los 10,000. Ya, y ahora. Ahora yo no sé si eran 10,000 o 100,000. Tú sabes, yo no me acuerdo. Ah, eran 10,000, ¿verdad? Y 50, eran 10,000. 50,000 sí es Dubái. Sí, 50. Sí. 100,000 ya es otra cosa más grande ya. Sí. 50,000 para hotel. Ya 100,000 ya es callado. 15,000 ya podemos salir del tamaño. Ya con 100,000 podemos ir a África con el yate, ¿no? Bueno, Ismael, ya llegamos a los 10,000, así ya. Que vamos a preparar la fiesta para el otro fin de semana. Bueno, aquí tengo en línea directamente desde España José Antonio Roche, actor, comediante. Señoras y señores, buenas noches, mi hermano. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti, brother? Hermanito, hombre, todo parece mentira, todo, vaya, estoy emocionado. ¿Emoción? Tanto tiempo sin vernos, ¿no? Hace muchos años, si yo no te veo a ti, hace más de 20 años ya, wow. Mi hermano. Por lo menos, si yo estaba recordando hoy, yo creo que la última vez que nos vimos fue en un homenaje, en una federada o algo de eso. Oye, me encanta hablar contigo porque llevo tantos años en España y no me hablas como gallego, ni arrastras la zeta. Ni nada de eso, pues entonces, claro. ¿Qué onda? ¿Sigues con el cubaneo arriba, macho? Sí, hombre, yo cuando salgo, relaciono con cubanos, eso me lo dicen. Oye, pero a ti no se te pega, no estás hablando como...
Le digo, no, chicos, porque realmente, y aquí no estoy muy rodeado, vaya, del ambiente cubano y eso, yo estoy aquí, ¿cómo decirte? Aislado prácticamente. ¿En qué parte de España estás? En una sierra. ¿En qué parte de España estás? Viviendo en una sierra aquí, la sierra de Granada. ¿En Granada? En las montañas, en pueblitos que cuelgan aquí de las montañas y cosas de esas. Ok. Ahora, Roche, muchas personas, muchos actores, muchos artistas se acuerdan de ti, de tus famosas travesuras en Cuba, de tus chistes, de tu trabajo en Salamanca. ¿Sigues haciendo humor en España? Bueno, ahora, Carlos, estoy en el teatro, dirigiendo teatro, cosa que no me había imaginado nunca. ¡Qué bien! Básicamente, dirigiendo teatro y un grupo de teatro y talleres que impartimos por diferentes pueblitos aquí y demás. Y lo interesante es que seguimos con la comedia. Seguimos haciendo comedia. ¡Qué bueno! Y entonces, pues bueno, ya, en festivales y cosas de esas que preparan. Oye, por cierto, que me han aprobado el primer Festival Internacional del Humor. ¡Sí! Me gustaría, cuando haya más presupuesto, que viniera de presentador. No. Pasa que ahora, bajo recurso, pues... No, atiende. No tenemos mucho. No. Un bocadito y ¿cómo se llama? Y una bicicleta que te presta para que te mueva y eso. Pero bueno, así empezamos, ¿no? Porque realmente el presupuesto es bajo. Mi hermano, yo voy gratis. Si es contigo, yo voy gratis. Ningún tipo de problema. No. Y es internacional porque estoy yo. Que ni actúo ni nada. Está bien. Yo reparto los bocaditos, ¿me entiendes? Está bien. Yo también me apunto, yo puedo ir también, yo puedo ir también. Claro, mi niña, oh, vamos para allá todos. Oye, ¿qué hora es allá? ¿Qué haces despierto? ¿Es bien tarde? ¿Es temprano? Es bien temprano. Aquí son las 5 y algo, no sé. 5 de la mañana. Las 5 y... Sí. Si ya son las 11 y algo, pues el largo es aquí después de las 5. Sí, lo que pasa que... Estoy tomando un cafecito ahora. Como hombre de campo, al fin que eres, madrugar para ti es fácil. No, chicos, ya hay un gallo que empieza a las 4:30, ya no duerme más. ¿Tienes animales? Un gallito ahí. Sí, tengo animales, tengo ocas, tengo gallina, gallo, perro, gato. Ay, mira qué bien, mira, sí, ahí estoy viendo que le estás echando la comida a las ocas. Ah, oye, qué emoción, mi socio, de verdad, me da mucha alegría. No, mucha gente pregunta a veces, y es verdad, me interesa mucho porque me gusta tu programa, he visto algunos de tus programas. Déjame decirte que a partir de ahora vas a tener más suscriptores, ya te lo digo yo. ¿Por qué? Tú verás cómo esta sola ahora se activa y vas a tener más suscriptores en tu programa. Y estaba oyendo, pues, lo importante que hay gente que uno no sabe nada de ello. Y de pronto aparecen en tu programa, por ejemplo, y ya te informa, sabes... te activa y te da alegría porque son personas que quizás llevas tiempo sin ver y todo eso. Ven acá, Roche, es cierto que tú en Cuba vivías cocinabas en Manicaragua. Ibas al baño en Santo Espíritu. No, mira, esto es donde yo nací, se divide por un camino. Eso es el municipio Remedio, ¿no? Manicaragua era un chiste que hacíamos en Salamanca. Y entonces, la carretera, mi casa está aquí, a este lado, y Villa Clara, y al frente Santi Espíritu. Pues al lado mío hay un vecino que tiene la cocina en Santa Clara, Villa Clara, ay, Dios, y el baño en Santi Espíritu. Vaya, que comía en Villa Clara y cagaba en Santi Espíritu. Y si te daba un fuerte dolor de barriga, tú corrías a Santa Clara. Oye, Nadal sabe muchas historias, ¿eh? La de Peñate, Oye, la de Peñate, ¿cuál era? Ah, bueno, Pirolo Peñate, no, es un guajiro que yo mencionaba mucho en la tele ahí, que salía a cazar su tía, por ejemplo, y se perdió, y se pasó una semana, y estaba con el perro, y el tipo pues se ponía a hablar con el perro, y le contaba su vida al perro, y nada, muchas anécdotas de ese muchacho, porque realmente es un personaje típico de ahí, auténtico, eso de que te hace reír nada más de escucharlo, de hablar con él y nada, pues conocía muchas historias de esas. Nada, ¿te acuerdas de la primita aquella de Arroyo Muerto? Sí, que el cuello lo olía sudor aguantado. Y es que
Le dije, nada, ¿y cómo convenzo a esta muchachita para que se lave lo que es la parte esta del cuello hacia abajo? Ay, Dios. Y voy y busco una estopa, la más rompada, le digo que es lo último en tecnología para lavarse el lomo. Se lo doy, la convenzo. Y al rato llega la dama y me dice, chico, me encontré una cosa ahí en el baño y lo cogí para limpiar el baño. Luis Silva está viendo el show. Óyeme, ¿quién? Luis Silva, Pánfilo. Ah, mira, Luis Silva desde Cuba está viendo el show. Pánfilo, que hace el personaje de Pánfilo. Mira, ese es un muchacho que yo le mando un abrazo si lo está viendo, porque nunca ha perdido la sencillez, la humildad y talento, de verdad, talentoso. Yo todo Luis Silva lo admiro muchísimo y siempre me sigue dando el mismo cariño de siempre y lo admiro, lo admiramos, ya sabes que lo conocemos con todos. Oye, por cierto, ¿qué tal el testigo la semana pasada? ¿Bien, no? Sí, bien. Ya tú sabes. Entre oye, las cosas que acaben. Oye, me dejó loco. Sí, por cierto, conozco aquí en Miami una sobrina tuya. Leticia Roche. ¿A Leticia? Sí, claro, cómo no. Una gran amiga. La Leti, oye, modelo y todo, la niña preciosa y linda. Sí. No, y ahora pasó por chapistería, me dijeron. Yo estoy bien informado. Sí. Esa niña es un fenómeno. Roche. Tiene que conocer a mi hermano que está por ahí también. Ya te pondré en contacto con ellos. Está bien, mi hermano. Roche, me alegra muchísimo haberte encontrado, poder conversar contigo. Te quiero, te admiro y te respeto desde siempre, mi hermano, y nunca se me olvida el haberme divertido contigo de una forma muy, muy, muy especial. Oye, además, te agradezco muchas cosas, hermano. Te agradezco muchos consejos que me diste, que yo no sé si recuerdas. Sí, cómo no. Cuando me decía, oye, que estás saliendo en la televisión y sales muy sudado. Oye, cuando dices pateando la lata, no es pateando, es pateando. Y eran errores que yo tenía. Yo decía, coño, pero sí es verdad. Y me decía, coño, cuida eso, hermano, cuida eso. Y te lo agradezco de verdad infinitamente, además por la buena relación que siempre tuvimos y tenemos. Claro por que tanto, sí, mi hermano. Cuando llegue allá, mi hermano, que pienso ir pronto, pues nos daremos un abrazo personalmente. Ya, avísame. Avísame qué día más o menos vas a venir para cerrar el aeropuerto. Ah, perfecto. Te quiero mucho, mi hermano. Suerte y bendiciones. Besito, buenas noches. Mi hermanito, gracias por este gesto. Gracias por vernos nuevamente. Gracias, mi hermano. Te mandamos muchos abrazos. Muchos abrazos. Hasta luego, hermanito. Chao, chao. Hasta luego. Ay, José Antonio Roche es un tipo muy, pero muy carismático. Un tipo especial. Un saludo a Pánfilo, que está, bueno, déjame no decirlo muchas veces porque le van a quitar el internet. Pero saludos a Luis desde la distancia. Si usted quiere mantenerse en forma, señoras y señores, yo les recomiendo la plataforma vibratoria número uno que existe en estos momentos en el mundo. Y se trata de la BX Power, donde usted puede bajar de peso, es antiestrés, anticelulitis, suda muchísimo, te desestresa. Hoy me di como, son 10 minutos nada más. Con 10 minutos es como si usted estuviera una hora en el gimnasio. Y hoy estuve 20 minutos. Hoy amanecí con mucha energía y le tiré 20 minutos a la BX Power. Claro, la mía es una máquina vieja. Ya salió una nueva que estoy esperando que me la cambie. Aquí está, este consejo de BX Power. ¡Oye!
Bueno, ya estamos de regreso y es que me acaban de informar, me acaban de llamar por teléfono que el actor Luis Silva, Pánfilo, que hace el personaje de Pánfilo, está aquí en la ciudad de Miami con la esposa, los hijos. Vaya, no es que se vaya a quedar ni nada de eso, pero está con todo el mundo. No sé si será cierto o no. Me llamaron por teléfono ahora para decírmelo. Hoy es una noche para mí muy especial. Y digo especial porque admiro a esta mujer desde todo punto de vista, como actriz, como ser humano. Es alguien que con su belleza, cuando salía en televisión, paralizaba a todo un país, aparte de su talento como actriz. Señoras y señores, hoy tengo la visita de doña Susana Pérez, aquí en el show. ¿Cómo estás? Mi vida, ¿cómo andas? Qué alegría tenerte aquí. Ay, igual para mí. Y además, Carlos, tú sabes que a nosotros nos unen unas historias así increíbles. Uh-huh. Tú te has puesto a pensar que el último programa que yo hice en Cuba, y que hiciste tú también en Cuba, lo hicimos juntos. Que el primer programa que yo hice en Miami, lo hice contigo. Que la noticia, cuando yo dije que me quedaba, la di contigo. Claudio, ponme la hora de Carlos de Cuba. Por favor. Mentira que tú la tienes ahí. Ay, muchacha, ¿qué no voy a tener yo? Que ese fue un show, uno de los últimos shows. No, ese no. Ese mismo, ese. Tíramelo para acá. De la comparación. ¿De cuál comparación? Yo tengo... un día te compararon. Yo estaba en el hombre, ya tiene 20 años, o sea que estaba muchísimo, estaba joven, realmente. Y en el cuerpo de guardia, sentada así, en un banquito, más o menos como este, había dos muchachas que yo oía que decían, pero tú eres Susana Pérez. Susana Pérez. Sí, porque eso no llega a nosotros. Pero yo ni miraba ni nada, estaba ahí tranquila, hasta que una de ellas no pudo más. E hizo así. Pero me miró así de frente y se vira para la otra y le dice, óyeme, si Susana Pérez se entera de con quién tú la comparaste, te mata. ¿Cómo te sentiste? Lo que sentí fue unos deseos de ir. Eso fue en La Hora de Carlos. La Hora de Carlos, que se llamaba así el show. Sí, señor. Y sí, me gustaba tanto el título que cuando empecé este proyecto le puse La Hora de Carlos. ¿Qué tiempo aquello, eh? ¿Qué tiempo? Sí, señor. Ya yo hace... Va a ser 15 años que estoy aquí, igual que tú. Sí. Yo llegué en diciembre del 2007. Y yo llegué en noviembre... O sea, yo llegué un mes antes que tú. Del 2007. Exactamente. Aquí tengo un fragmento también de cuando yo invité a Susana Pérez al show que yo tenía en América TV. Pellízqueme que estoy soñando y quiero agradecer a América TV porque darme la autorización para utilizar estas imágenes. Ven para aquí. Acá, mi amor, ven para acá. Pero ellos están sufriendo. Oye, qué cosa más linda. Gracias. Buenas noches, tan bella como siempre. Bueno, amigos televidentes, aquí, mi amor, aquí a mi lado. Amigos televidentes, no es... Durante toda esta semana hay una pregunta que ha estado en el aire desde el lunes. Yo no he querido hacerla antes porque estamos en un juego y temía muchísimo influenciar las decisiones del público. Pero ahora que ya las votaciones están cerradas, quiero invitar a mi buena amiga Susana Pérez para hablar de lo que todo Miami y Cuba quiere saber. Vamos para allá. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas en Miami o regresas a Cuba? Me quedo en Miami. Te agradezco muchísimo como amigo, como artista, que hayas tomado esa decisión. ¿Por qué la has tomado, Susana? Mira, siempre he pensado que las decisiones importantes no hay que explicar tanto las razones, ¿no? Uh-huh. Podríamos estar hablando muchísimo de miles de razones. Cada... Bueno, ahí dio su punto de vista, no lo voy a poner completo porque... Claro, porque si no, entonces ya se nos acaba el tiempo. No, se me acaba el tiempo del show este, entonces imagínate tú. Ha llovido mucho en esos 15 años, has pasado por muchas cosas, buenas, malas, agradables. Como todos. Lindas, como todos. Pero ahora te veo en un momento de esplendor. Sí. Sí, hay un brillo en esos ojos que no engañan, que hay felicidad.
dentro de ti. Hay felicidad profesional, hay felicidad espiritual, emocional. Es verdad, sí, me siento muy bien, me siento muy feliz. Estoy muy realizada. Yo siempre he dicho que yo nunca me he sentido frustrada al venir aquí, que sabes que hay la idea, nos metieron siempre en la cabeza que Miami era el cementerio, el cementerio de los artistas, que aquí no se podía hacer nada, y sin embargo, desde que yo llegué no he parado de trabajar. No tanto en la televisión como lo hacía, pero he trabajado, he hecho mucho teatro, he hecho publicidad, que es algo que ni tú lo sabías hacer, para nada, ni yo tampoco lo sabía hacer. Era un mundo nuevo para nosotros. Era un mundo completamente nuevo. He aprendido muchísimo, muchísimo. Todos los días aprendo algo nuevo y me siento feliz y sobre todo me siento libre. Me siento plena, me siento con la suficiente experiencia, pero a la vez con la suficiente fuerza como para seguir trabajando. Hace poquitos días, o sea, el 25 de mayo, cumplí 70 años. No te puedo creer. Sí, sí. 70 años. 70 años. 70 años bien vividos, bien disfrutados, bien gozados y bien aprovechados. Así que por eso lo puedo decir así, con una tranquilidad. No parece que tenga 70 años, para te lo juro, de verdad, en serio. No parece que tenga 75. No, ni coña te diría yo eso, pero en serio, de verdad que me sorprendiste, yo no sabía cuál era tu verdadera edad. Yo te echaba 66, 67 años, más o menos calculando el tiempo que estuvimos en Cuba, que trabajábamos, y bueno, no nunca trabajamos juntos en Cuba, pero yo sí te veía mucho en televisión, 70 años, wow. Ojalá yo a los 70 años estuviera así. Sí, es hermosa mi Susana. Ay, gracias. Tengo tantas emociones de verte, pero cuando niña veía todas tus novelas y de verdad que es como si te estuviera viendo con aquello. Ay, de niña, ella no creció. Cada vez que dicen eso. Carlos. Crecí con ella. A ella, yo se lo puedo admitir. No, porque realmente ella era pequeña cuando me veía. Sí. Pero a mí me han dicho señoras que cuando ella era niña ni se había inventado la televisión. Y me dicen, yo te veía de niña. Y óyeme, la verdad que ha pasado muchísimo tiempo. A mí me dicen eso. Yo digo, pero el tiempo que ha pasado para mí. Yo acabo de cumplir 64 y el otro día un hombre me dijo, ¿qué edad tú tienes? Y yo, no, 64. Estaba en un cenano, acabo de cumplir 64. Segundo era un chamo que te vi en la televisión, el tipo tenía 68. Pero qué cosa es eso. Es imposible. La gente por tarde queda bien con uno. A veces no sabe las cosas que dice, ¿no? No lo dicen en mala onda, lo dicen con respeto. No, ¿sabes lo que pasa? Que cuando las personas que han estado tanto tiempo en la televisión y han hecho tantas cosas, llega un momento en que les parece que nos conocen de hace... Somos familia. Acuérdate de la difunta Rosita Fuernes, que en Gloria esté. Sí. Por la cuenta que le sacaban la gente, Rosita debía tener más o menos 150 años. Sí, es verdad. Y entonces no... Falleció con 90, ¿no? 91. No, 90, casi 90 y casi 100, es verdad que casi 100. Igual que su mamá falleció a los 99 años. Sí, son familias que son muy longevos. Sí, sí. Hablando de longevo y jevo, sentimentalmente, ¿estás bien ahora? Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Muy bien. Yo pensé que iba a venir. Tranquilo. Yo quería conocerlo. Pensé que iba a venir. No, porque la verdad es que él llegó del trabajo y estaba ahí. Y como era tan cerca, a mí no me gusta ya manejar de noche. Lo digo honestamente, no me gusta manejar de noche. Pero le decía a Nadai que yo estoy a 8 minutos de aquí. Ah, no, bien. Por la misma 87, ahí el 87 y la 8 Block. Oh, wow. Digo, ya. ¿Tú te has puesto a pensar que has trabajado para 4 o 5 generaciones de cubanos? Claro. El día 1 de noviembre de este año cumplo yo 50 años de trabajo. ¡Ay! Increíble. Coño, espérate. Yo ayer, 4 de julio, 43 años de trabajo. Mira, no, ¿me lo contaste? 43 años. Imagínate, no voy a crecer yo con 50 años de trabajo. Sí, sí. Wow, casi te estuve pisando los talones. Ahí me pegué. Sí, mijo, mujer, sí, yo cuando veía a Susana, a mí yo sudaba. Lo voy a confesar públicamente. Cuando esa mujer desembocaba, yo estaba parado con todos los camarógrafos ahí en la esquina de 23, pegado en ahí. En la arcada ahí. En ese, que nos, había una sombrillita, nos parábamos y a cortar leo y eso.
Y entonces uno decía, mira quién viene por ahí, y todo el mundo mira, y era Susana Pérez. Y entonces tú mirabas el entorno y eran todos los hombres que habían alrededor, eran mirando a Susana Pérez. Ay, yo nunca me enteré de eso. Sí, sí. No, en serio, ¿verdad? Total, yo siempre la miré muchísimo, muchísimo. Y siempre miré la belleza y todo, o sea, era gracias, una mujer súper hermosa. Los ojos, super, es, sí, el, es una mujer súper hermosa. El color de los ojos, hermosa, vaya, te digo a ti, alégrate que sí. Estás empatada ahora, porque con 70 y yo con 64, si te cojo soltera, yo te voy a decir la cosa. No, te voy a hablar claro porque yo te quiero muchísimo. Pero nos hubiéramos ido por un McDonald's y nos hubiéramos caído mentiras y los dos. No, pero además con todos los seguros que tiene este hombre. Imagínate. Es el mejor partido que uno se puede encontrar. Claro, en este hombre. Tiene seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa. ¿Qué más tiene? Seguro de carro, de seguro casa. De salud, seguro médico. Seguro médico. Seguro de la casa. De todo, está asegurado. Pero si estoy asegurado por todos lados. A mí no hay quien me parte en dos. Yo estoy asegurado. Susi, ¿cuántas veces te has enamorado en la vida? Ay, Dios mío. Ay, muchas, muchas, muchas. En primer lugar, estoy enamorada de la vida en sí. Claro. Y enamorada del amor. No hay nada más rico que estar enamorada. Eso es un vacilo. Y me he enamorado muchas veces. Y bueno, siempre uno, no es que sea ligero, sino que siempre piensa, no sé si te ha pasado, cada vez que yo empiezo una relación, digo, esto es para toda la vida. Yo quiero que sea para toda la vida. No he tenido esa suerte, pero bueno. Yo tampoco. Pero uno lo piensa, uno lo pero piensa. Yo, uno claro, lo piensa. Ese es el propósito. Una vez una me dijo, yo quiero ser la última mujer de tu vida. Dígale, me va a matar. Ay, en Dios cualquier mío. Momento. Dígale, no. Adiós, cuídate. No, miedo. Que te digan eso. No, no, eso mejor pensarlo uno. Pero que te lo digan así de fly, no. Pero bueno, enamorarme, sí me he enamorado muchas veces. Muchas veces y es un estado de felicidad absoluta, completa. Y me he enamorado también del trabajo. El trabajo es algo que a veces te suple el amor. Exacto. El amor ese. No hay nada más satisfactorio, tanto como hacer el amor, que poder trabajar, que hacer una escena, que hacer una obra de teatro, que estar haciendo una novela. Eso es algo que de verdad, mira, yo he podido tener etapas malas en mi vida. Todos las hemos tenido. Como todas las hemos tenido. Todos. Pero siempre que yo he pasado la puerta de un estudio de televisión, se te olvida todo. Ahí yo he dejado, o he pisado un escenario, ahí yo he dejado mis problemas hasta que termino. Jamás en la vida. Yo nunca he sido una actriz de decirle al productor, oye, me quiero ir temprano, porque No. A mí no me interesa. Cuando yo entro a un estudio de televisión, a mí no me interesa una fiesta, a mí no me interesa una salida, a mí no me interesa un novio, a mí no me interesa un marido, a mí no me interesa nada. Absolutamente nada. ¿Te ha tocado trabajar en algún momento de tu vida acabado de pasar un problema personal serio, grande, una pérdida de algún familiar? Pero claro que sí, imagínate tú el día que murió mi padre, que para mí es la persona más importante, así fue la persona más importante de mi vida. Ese día yo tenía una función en lo que era antes el, ¿cómo se llamaba esto? Que después fue Hoy como Ayer. Bueno, antes de que se llamara Hoy como Ayer, tenía otro nombre. No me acuerdo ahora, o era Hoy como Ayer, no sé. Nostalgia, ¿no? Café Nostalgia. Café Nostalgia. Café Nostalgia. Café Nostalgia. Bueno, no importa. Eso no es lo importante. Yo tenía la función de Tengamos el Sexo en Paz, que es una comedia donde yo estoy haciendo chistes desde que empieza hasta que termina, canto, bailo, y mi papá había acabado de morir. Qué duro. Me dijeron, ¿quieres suspender la función? Y dije, no. Si él lo que más gusto y más placer le daba era que yo actuara. Y yo voy a actuar. E hice la función y además le pedí a mi representante, no digas nada que mi papá se murió, porque no quiero, eso es algo muy personal y no quiero que como que la gente diga, ay, vamos a aplaudirla porque mira, está trabajando. No. Eso es una decisión mía que yo lo hice y es un homenaje que le estoy haciendo. Wow. Y más nada. A mí me pasó. Yo estaba haciendo la Sierra del Louvre, año 83. Imagínate. Y enterré a mi padre un 17 de abril a las 2 de la tarde y a las 6 estaba filmando una escena bailando con un esqueleto, como especie de un guaguancó que había en un solar ahí en Guanabacoa y ese lío. Y el director me dijo, este día te graduaste de artista. Dígale, ¿por qué? Díceme, porque tú acabas de enterrar a tu padre y sin embargo, mira, estás trabajando. Llévate unos días, quédate unos días. Te voy a pasar los llamados para otros días para que tú relajes. Dígale, no.
seguir trabajando si es lo que me saca de, claro que sí, de la tristeza y del dolor y claro, de esa historia. Claro que sí. Yo lo hice, a mí de la tristeza no me sacaba nada, pero sí fue una especie de, como te digo, de homenaje que yo quise hacerlo porque yo, él amaba lo que yo hacía, él se sentía muy orgulloso de mí, de... ¿Cómo se llamaba tu papá, Luis? Mario Pérez. Mario Pérez. Uh-huh. Él, no, nada que ver con la vida. No, nada que ver, nada, nada, absolutamente nada. Carlos, si fue una vez, ¿no era el programa tuyo donde salían, se daba unas preguntas, unas pistas a los padres para que adivinaran en qué programa, qué personaje aquí? Era? No, allá. En Cuba, sí. No me acuerdo. Tú sabes que eso es una cosa que me está pasando ahora, uh-huh, que después de 15 años, o sea, recuerdo muchas cosas, porque yo tengo hipernesia, pero hablando de direcciones o de cosas que no, hay lugares que se me pierden, como que están pasando al olvido. O sea, yo te puedo hablar y recordar de cosas que yo hice en mi infancia, cuando vivía en Regla, por ponerte un ejemplo. Pero si ahora tú me dices, ¿te acuerdas aquel restaurante que había en 23? Y yo empiezo ya a rebobinar. Y no doy pie con bola. Bueno, yo creo que era el programa contigo. En definitiva, él fue y te daban pistas para que dijeras el personaje y la actriz o el actor que estaba realizando ese personaje. Mi papá se puso tan nervioso. Eso fue en sábado conmigo. Ya. Claro. Ahora sí me acuerdo. Se puso tan nervioso, pero tan nervioso. Año 91. Me dice, se me secó la lengua, qué sé yo. Y entonces, en vez de decir Rosa a crédito, dijo, prefiero la Rosa Yolandita de Ruiz. O sea, él... Nada que ver. Ah, porque era que me escondían. Te escondían detrás de una pantalla. Ajá. Y él tenía que decir que... No, se veía la silueta tuya nada más. Acabó. Como una sombra chinesca. Ajá, exactamente. Acabó. Le dije, bueno, ahora tú entiendes lo que es este trabajo. Dice, es que yo sentía que no podía tragar, pobrecito. Es que el que no está acostumbrado a este medio, parece delante de un estudio de televisión con público y con cámara y todo, también le cuesta un poco. Claro de que trabajo. Sí. Lo que sí no te va a costar trabajo ninguno es arreglarte el face. Ponerte a no estoy hablando de ti, tú tienes el face tuyo. Divino, estoy hablando del mío que lo tengo en candela, porque ya tengo que pasar por Amisme Spa. Porque a mí, por favor, tengo que ponerme ya ácido hialurónico. Hialurónico, siempre se me olvida esa palabra. Hialurónico, y tengo que hacer muchísimas cosas que solamente tú puedes arreglar en mi cara y en la cara de todas las personas interesadas. Yo te invito a que visites Amismed Spa. Sí, me cuesta trabajo. Ahorita me mata ella, pero bueno, me cuesta trabajo. Dianely, discúlpame. Amismed Spa. Está muy cerquitica aquí del estudio, tienen tratamientos totalmente personalizados y ahora hay un tratamiento de rejuvenecimiento que te puede durar hasta 3 años. Aquí está. Aquí en Amismed Spa encontrará todo lo que necesita para alcanzar sus objetivos de belleza y bienestar, sin el tiempo de inactividad y el dolor de la cirugía. Solo utilizamos productos aprobados por la FDA y fabricados por una empresa de confianza para darle a usted una apariencia única, fresca y más juvenil. Nuestra tecnología es una de las mejores y más efectivas del mercado para ofrecerle excelentes resultados. Es muy importante para nosotros brindarles a nuestros pacientes procedimientos efectivos y seguros para alcanzar sus objetivos de belleza. Para más información, visite nuestro sitio web. Para agendar una consulta gratis, llame ahora al 305-381-5035. Y si usted quiere tener una sonrisa de lujo, le recomiendo RC Dental. René Cabrera, especialista, titular número uno haciendo diseños de sonrisa aquí en la Florida, está esperando por usted. Usted no se preocupe, porque el doctor René Cabrera es un tipo muy joven. Y entonces cuando uno va a un médico y dice, ay, tan joven, ¿tendrá experiencia? Sí, se lo recomiendo. Tiene una experiencia titular número uno en muchos colegios aquí en los Estados Unidos. Si usted quiere tener un diseño de sonrisa como va, RC Dental es lo que tú llevas. He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa. El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos,
sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos. En Arts y Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales, como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, root canal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes. El Dr. René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322. Estábamos aquí chismeando porque me está preguntando si yo tengo un hijo que es actor y le estaba diciendo que sí. Vi un monólogo de él haciendo una, como Hitler, en inglés con acento alemán. Oh, wow. Y me quedé friqueado. Bueno, vas a tener que decirle que te enseñe inglés. No. O alemán, no se me pega. Yo el inglés lo hago cuando estoy embarcado, cuando estoy solo en un lugar y todo el mundo es gringo. Ahí se me sale, claro, sí, con disparate. Pero la gente por lo menos... Como Tarzán. Exactamente. Como Tarzán. Sí, bueno, a mí me pasó eso ahora en Naples. Fuimos a pasar el fin de semana y a celebrar el 4 de julio. Y en Naples, de pronto, llegué a los Estados Unidos. Eso sí, es verdad. Hay que reconocerlo. Y entonces... La mayoría de las personas hablan inglés. Uh-huh. Es verdad que es una ciudad de personas mayores, muy linda, muy tranquila. Me encantó. Y yo me tuve que fajar ahí a hablar. No hablo bien. Pero como tal, sobrevivencia, exagerado, lo que sea, comunicarse. Además, cuando los americanos te ven haciendo el esfuerzo, ellos te completan la frase y entienden más o menos. Susi, yo sé que tú eres una, ahora que estamos hablando de diálogo y entendimiento, entonces yo sé que tú eres una gente muy seria y muy profesional en tu trabajo. ¿Se te olvidó alguna vez la letra en Cuba, en alguna escena de una telenovela, una película o un programa de televisión? No, se me olvidó en el teatro, que es peor. El teatro es peor, sí, es verdad. Haciendo justamente el día que estrené Tengamos el Sexo en Paz, fue en la sala... No me acuerdo si fue en Teatro Estudio, en una sala, no me acuerdo ahora en qué sala fue. Pero yo estaba muy tranquila, realmente demasiado tranquila, cosa que nunca para trabajar tú debes estar tan tranquila. Era una tranquilidad que tenía. Yo dije, coño, qué cosa más grande, ¿por qué yo no estoy nerviosa ni nada? Además es un estreno, ¿por qué yo estoy así? Era ya demasiado. Efectivamente salí a escena. Buenas noches. Y me quedé en blanco. Wow. Pensé, como una loca. Y moverme para el escenario. Pero por suerte, como es como una especie de conferencia, una sexóloga que da una conferencia, tenía un atril con unos tarjetones grandes, que eran los temas, ¿no? Se me ocurrió ir hasta allí. Inmediatamente hice así, moví una tarjeta y ya me vino todo y ya fue hasta el final. Pero... A lo mejor fueron 10 segundos de blanco. ¿Y te apareció? Pero eso pero parece una eternidad. Era una hora lo que había pasado. Sí, pero es verdad lo que tú dices. Yo cuando llego aquí, no estoy ni para broma, ni para chiste, ni nada. Yo estoy centrado en lo que voy a hacer. Me pongo nervioso, me acelero y todo eso. Pero cuando tú llegas y estás tranquilo y dices, ¿qué hay hoy esto? Ah, ¿qué hay esto? Y tú te entras y dices, ¡ay, qué clase de mierda lo que voy a hacer! Porque es que no, está dentro de uno así el mismo, hecho de ponerse nervioso, no sé por qué, siempre, ese dolorcito en la boca del estómago, ese no se va nunca. Nunca. No se va nunca. Susi, hay un cambio, hay un giro ahora en tu vida como profesional. Estás empezando un nuevo show en las redes sociales. Cántalo TV. Sí. Un saludo para todo el equipo de Cántalo TV, que es con Esteban. Defínete, hablemos claro. Sí. Ese fue el programa que sustituye a... Se fue el otro y cogí tu lugar. Es un espacio nuevo. Es un estudio que ha hecho Armando. Armando siempre ha tenido esa inquietud y ese deseo de tener un estudio. Por lo menos quisiera tener más. Hace años que está en eso, claro. Entonces, ha hecho ese estudio... Había un programa, ese programa se terminó y se transformó eso en el programa con Esteban. Esteban estaba solo y él me pidió que lo ayudara, que colaborara con él. Claro. Y a mí me pareció magnífico. Esteban me parece una persona... No, y hay que ayudarlo porque se estrena en estas cosas también. Es una persona extraordinariamente humilde, sencillo.
es muy inteligente, muy inteligente, y además es una persona que yo respeto también mucho. Lo respeto porque tiene esa línea que no ha ido para un lado, para otro, no ha flaqueado en ningún momento. Su objetivo es hablar por los presos políticos, claro. Y eso para él es lo más importante. Y constantemente él no se desvía ni un milímetro. Y tiene unas ideas muy claras, un mensaje muy claro. Y me da mucho gusto poder compartir con él. Lo estamos haciendo todos los días por esa plataforma. Sí. ¿A qué hora, Susana? ¿A qué hora sale? A las 4 de la tarde. Todos los días a las 4 de la tarde por Cántalo TV. Búsquelo en YouTube, búsquelo en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, porque además es un canal que va... Cántalo TV es un canal que ya está yendo en crecimiento. Y yo sé, por otras vías... Y el espacio se llama Defínete, Hablemos Claro. Defínete, Hablemos Claro. Y yo sé, por otras vías, de que va a haber más programación en Cántalo TV y cosas que me alegra, claro, muchísimo por Armando, claro, por todo usted, claro, por ti. Que, por cierto, mucha gente me ha preguntado, ¿Susana es la dueña de Michael Met de Sochi? Sí, muchas personas piensan... Es la imagen, digo, señora, es la imagen, es la que lleva la publicidad. Dueña. Ojalá. 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 Bueno, quién sabe que un día, ¿eh? Sí, cuidado. Claro. Vaya, Armando me lo quiere vender. ¿Sabes que para quién dice virga? Aquí no puedo comprarlo. Mi niño más chiquito se aprendió el número de teléfono de My Cosmetic Surgery porque él escucha la musiquita y se aprendió la canción y se sabe el número. Mi teléfono no se lo sabe, pero de My Cosmetic Surgery se sabe el teléfono. No, pero eso tú sabes que de 8 años. Pero sabes que eso se ha convertido como una canción infantil. Porque a veces yo estoy allí en la clínica y vienen las madres y dicen, con un niño, canta la canción. Como si fuera banquito de papel o los pollitos dicen, cántalo. Es que es muy pegajoso. Es muy pegajoso. Oye, yo estaba en la cocina preparándoles algo de cenar y yo siento. Y yo miro para atrás, Eric. Si él apenas habla español. Apenas. Mi hijo es que es muy pegajosa. Es una canción muy pegajosa. Y se sabe el teléfono de My Cosmetic y mi teléfono personal en la escuela se lo preguntan y no se lo sabe. La primera versión de esa canción la cantó Aimee Nubiola, creo. Sí, que fue la que pegó el tema. Sí, bueno, eso. Se han hecho varias versiones musicales. O sea, el eslogan, el 305-264-9636, cántalo para que se te pegue, eso siempre ha tenido. ¿A quién se le ocurrió? No, eso se le ocurrió a Armando. ¿En serio? Se le ocurrió a Armando, sí. Yo pensé que había sido... No. Ya cuando yo llegué, que antes estaba Mariela, ya estaba ese eslogan y estaba la canción. Wow. Y va en crecimiento. Las dos cosas. La compañía y Cántalo TV van en crecimiento. Sí, 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 sí. Hay, aparte de todo eso que estás haciendo ahora, hay algo que te saca de onda. Hay algo que... O sea, tienes estabilidad sentimental, tienes estabilidad profesional. Hay algo que te saque de onda a ti, a Susana Pérez. Algo que veas, que escuche, que te encabrone. Que te moleste. Bueno, a mí qué me molesta. Me molesta... La vulgaridad, me molesta la grosería, me molesta la insinceridad. Esas cosas me molestan, pero tanto como para sacarme de onda, ya no, cada ya esta día altura es más no. Difícil. Tú sabes que, yo se lo decía a esta gente, yo después de que cumplí los 60 es como un chip en el cerebro, como que todo me patina. O sea, hay cosas, lo que es el entorno mío familiar, de mis hijos, esta historia. No, claro, por que supuesto. Que son cosas que supuesto. Uno... Pero, todo lo demás, lo que digan, lo que hablen o lo que sientan hacia mí, me da igual. A mí también me da lo mismo. Mira, el tema Cuba, por ejemplo, a veces no, en muchas ocasiones, cuando oigo los testimonios, cuando oigo las denuncias de las madres, es algo que me duele. Y es algo que a veces yo he pensado, caballero, yo soy insensible. No, es que uno... No. Crea esa pared, ese muro para defenderse. Hay dolor ante esas cosas, pero... Pero tienes que seguir viviendo. Exactamente. Si tú no sigues viviendo, además, para poder ayudar, para poder incluso hasta ser una voz, porque yo ayuda de otro tipo no puedo dar. Claro. Pero para ser una voz tú tienes que seguir viviendo, tú tienes que estar bien, tú no puedes sufrir como sufren ellos en carne propia. Además, yo creo que
independientemente de que en el caso tuyo, en el caso mío, nosotros no fuimos de las personas que más sufrimos, pero también pasamos en lo nuestro. Sí. Sí. Porque a mí, una cosa que me revienta es que me escriban o que hagan un comentario. Tú tienes que agradecerle todo a la revolución. Yo no tengo nada que agradecerle a la revolución. Todo lo que yo tengo me lo he ganado trabajando. Tú tienes que agradecerle a tu talento. Yo tengo que agradecerle. Y a tu esfuerzo. A mis padres que me dieron casa. Exactamente. A las leyes que me dieron educación. Porque la educación es obligatoria y gratuita en todas partes del mundo. Ajá. Quien crea que no es así, bueno, es mentira. O se está engañando. Yo tengo que agradecerle a mi trabajo todo. O sea, los éxitos que tuve en mi trabajo. A mí nadie me regaló nada. A tu público. Nadie me regaló nada. Público. Y al público. Uh-huh. Es al único que tengo que agradecerle. A la revolución yo no tengo que agradecerle nada. A mí la revolución no me dio casa. A mí la revolución no me dio un carro porque me lo vendió. ¿O a ti te lo regaló? Vendió. Te lo vendió también. Lo vendió. A mí no me regalaron nada, absolutamente nada. En pocos días se va a celebrar un primer aniversario de los hechos ocurridos en Cuba el día 11 de julio. De julio. Sí, hay muchas manifestaciones, hay muchos eventos organizados en el mundo entero, en Argentina, en Chile, en España, en Italia. Aquí en Miami también hay un evento convocado por Alexander Otaola, que va a ser desde la Flagger hasta la 8 y no recuerdo bien ahora. O sea, vamos a salir todos a la calle el día 11 en apoyo a los más de 70 y pico de jóvenes que están presos por haber salido a las calles de Cuba a pedir libertad, cambio de sistema. Más de 70 y pico, no, más muchísimos más. Sí, muchísimos jóvenes, más. jovencitos. Ah, bueno, jovencitos. Pero jovencitos. En total hay como 500 presos políticos en este momento. Claro. Y hay, incluso hay un grupo que en este momento está... 700. Ah, 700. Hay un grupo de presos políticos que están plantados. Ariel... Ruiz Urquiola en este momento está en huelga de hambre frente a la oficina, a la oficina de Michelle Bachelet, que es el título es muy redundante y que nunca se ha pronunciado a favor de los derechos humanos. Que nunca se ha pronunciado, jamás. Y que además tiene jamás la oportunidad, ahora tiene la oportunidad, uh-huh, Bachelet, de pronunciarte, porque en agosto termina tu mandato. Entonces vete con dignidad. Con y ahí está Ariel plantado, dispuesto a morir. Por lo que le hicieron a la hermana. Por lo que le hicieron a su hermana. Bueno, él está plantado por lo que le hicieron a su hermana y por lo que le han hecho a todos los cubanos. Ha hecho un informe que tiene 57 páginas. Dice que sin espacio ni nada. O sea, imagínate tú, 57 páginas explicando todos los atropellos a los derechos humanos que se han cometido en su familia y en muchísimas otras personas, con pruebas, con nombres de quiénes lo han hecho y cómo lo han hecho y todo. Es una persona a la que yo admiro y respeto muchísimo, porque además ya lo hizo una vez, sí, y ahora ha dicho que está dispuesto a morirse. Dios. Bueno, ya lo saben, porque en mi página de Facebook se conectan muchísimos cubanos. Ah, y a los cubanos, si quieren impulsar esa campaña, eso que está haciendo este señor... El hashtag es volver a casa. Hashtag volver a casa. Cada vez que pongas un tweet, cada vez que pongas algo, hashtag volver a casa. Que ese es el empeño. Que dejen volver a casa a su hermana. A Amelia Ramos, que tampoco la dejan volver. Tampoco. O sea, te destierran así como quien dice. Te desaparecen. Son los dueños de un país. Y pueden hacer lo que les dé la gana. Ya lo saben todos los cubanos, miles y miles y miles de millones de cubanos vamos a estar el día 11 manifestándose en todas las calles de distintas partes del mundo en solidaridad con todos los presos políticos y en solidaridad con nuestro pueblo, que lo que necesita es un cambio de sistema. Las dictaduras no han funcionado nunca, ni el comunismo, en ningún país del mundo. Nosotros vamos a estar en la calle. Ahora, usted que está en Cuba, ¿dónde va a estar? Porque es lo que decía Susana hace un momento, nosotros
con nuestras voces podemos ayudar y podemos denunciar. Es lo único que podemos hacer. Es lo único que podemos hacer. Pero si usted quiere vivir en libertad de verdad, usted debe salir a la calle. Está bueno ya. Son muchísimos años de engaño. Yo creo que es un momento ideal. Crucial. Y el aniversario del 11 de julio, bueno, pues hay que Y que fue automáticamente. Y que fue espontáneo. Automáticamente espontáneo. Que salió todo el mundo y de pronto me llamaron que están en el lado. Y de pronto salió otra provincia y de pronto salió otro lado. Así fue. Háganlo el 11, el 10, uh-huh. el 8, el 7, el 15 o el 20. Pero tienen que hacerlo. No sean tratados más como animales, no sean tratados más como personas no gratas dentro de su propio país. De verdad, en serio. Susi, te amo. Bueno, perdón, socio, cariño. Te amo, te quiero muchísimo. Gracias por esta hora. No, gracias por la invitación. De conversar. Yo pensé realmente que no ibas a venir. Cuando me dijiste que tenía 70 años, yo probablemente a las 11 de la noche, ahora estoy en Batecasi durmiendo y tomándome café con leche. Para que tú veas, yo le hice lo que yo café. Te quiero, lo que yo te quiero. Cosas buenas, bendiciones para ti, muchos éxitos para ti, para Cántalo TV, este nuevo canal que está surgiendo. Y recuerden, todos los días a las 4 de la tarde. Susana tiene su propio espacio. Y Esteban Rodríguez tiene su propio espacio en las redes sociales. Encántalo TV. Te quiero mucho. Igual. ¿Qué hacemos ahora? Ya, tú no tomas ya, ¿no? No, yo nunca he tomado mucho. ¿Un vinito? Sí. Vamos a tomar un vino. Ya, se acabó eso. Hasta mañana.